esta etapa de la votación de los proyectos que han sido elegidos por los agentes participantes. En vista de que no ha venido el representante de los agentes participantes, quisiera por favor pedir si alguien puede levantar la mano para que me acompañe en el conteo de las votaciones. ¿Algún agente? Percy, ¿te parece bien? No, claro, vas a votar. Lo que pasa para que hagas funjas de veedor. A ver, voy a dar lectura primero a cómo se va a realizar la votación. Dice en el artículo 24 de la ordenanza, dice, el equipo técnico pondrá en conocimiento a la comunidad miraflorina los proyectos seleccionados como viables, que se los hemos entregado el día de ayer, que son 17 proyectos. En la primera etapa dice, los agentes participantes, representantes de las organizaciones, votarán hasta por 3 propuestas de proyectos, que se efectuará de manera presencial, como lo estamos haciendo ahora, y de ellos se obtendrá un listado de proyectos elegidos. ¿Podemos entregarle la balota ahorita o cada uno ya tiene eso? Ah, vamos a tomar lista ya. El representante de los agentes efectuará el conteo de los votos manuales y dará lectura al listado de los proyectos elegidos. Tenemos que tomar lista de acuerdo a lo que dice la ordenanza. Junta Vecinal 1A, Ofelia Ormeño Ugarte. Junta Vecinal 1B, señora Patricia Esteves Pozo. Junta Vecinal 2A, señora Sofía Solís Villanueva. Junta Vecinal 2B, Patricia Olín Neira. Junta Vecinal 2C, Bertín Díaz Agostinelli. Presente. Junta Vecinal 3A, señora Telma Rodríguez Alegre. Junta Vecinal 3C, señor Jaime Laoz Valle. Junta Vecinal 5A, señor Óscar Amat y León. Junta Vecinal 5B, señor Marlon Ángues Bambarén. Junta Vecinal 6C, señor Emilio Schreider. Junta Vecinal 7B, señora Margarita Elguera. Junta Vecinal 8B, señora Delmi Rosario Béjar. Junta Vecinal 9B, señora María Antonieta Díaz Izquierdo. Junta Vecinal 10A, señor José Fernando Carrera. Junta Vecinal 11A, señor Jorge Reusens. Asociación Amigos de la Biblioteca Ricardo Palma de Miraflores, ARPAL, señor Percy Baiz Izaguirre. Secretariado Nacional de Instituciones Privadas de Bienestar Social, señora Raquel Peña. Comité del Vaso de Leche, señora Nelly Montenegro Cabrera. Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima, señor Agustín Gamero. Asociación Peruana de Instructores de Parapente Tándem, APIPT, señor Eduardo Gómez Caraza. Fundación Ricardo Palma, señor Alberto Varillas. Compañía de Bomberos Miraflores 28, señor Guillermo Muñoz. Centro de Documentación e Información de Literatura Infantil CEDILI, señora Ingrid de Andrea de Taleri. Contraloría Externa Vecinal, CONEXVEC, señor José Carlos de la Fuente. Centro de Investigación y Apoyo para el Desarrollo Económico, CIADES, señora Ana María Escudero. Cámara Nacional de Turismo, CANATUR, señor Luis Enrique Villa. Cámara de Comercio de Miraflores, señora Cecilia Ocharán. Club Tenis Las Terrazas Miraflores, señor Hugo Blanco. Centro de Información y Educación para la Prevención de Abuso de Drogas, CEDRO, Carola Sirvas. Junta de Propietarios del Edificio Malecón, 28 de julio, 545, señor Gino Salazar.
Asociación Deportiva y de Servicios del Programa del Adulto Mayor de Miraflores, ADESPAM, señor David Carabedo. Asociación Peruana de Protección a los Animales, ASPA, señora Ana Fosa. Club de Tabla Hawaiana y Deportes Acuáticos La Pampilla, señor Gustavo López Mejía. Voy a tomar lista los que no he nombrado antes. María Ofelia está presente, señora Patricia Esteva Soso está presente. Junta Vecinal 2A. Junta Vecinal 2B, señora Patricia Holguín. El señor Bertín Díaz se encuentra, la señora Telma Rodríguez se encuentra, el señor Jaime Laoz, no. Señor Óscar Amati León se encuentra, señor Marlon Ángel Bambarén, señor Emilio Schreider Johansson, señora Margarita Elguera, señora Delmi Rosario Béjar, señora María Antonieta Díaz Izquierdo, se encuentra el señor Fernando Carrera, señor Jorge Reusens, señor Percy Weiss se encuentra, señora Raquel Peña se encuentra, señora Nelly Montenegro se encuentra, el señor Agustín Gamero, señor Eduardo Gómez Caraza, señor Alberto Varía se encuentra, señor Guillermo Muñoz, señora Ingrid de Andrea se encuentra, señor José Carlos de la Fuente, señora Ana María Escudero, señor Luis Enrique Villa, señora Cecilia Ocharán, señor Hugo Blanco, señora Carola Sirvas, el señor Gino Salazar se encuentra, señor David Carabedo, señora Ana Fosa, ¿sí? Y el señor Gustavo López Mejía. No. Se tienen que entregar entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 balotas. Voy a leer lo que dice la ordenanza sobre lo siguiente. Un representante de la elección, Marlon, ¿qué pasó? Total son 14 representantes. La elección se realizará entre todos los agentes participantes representantes de las organizaciones presentes al momento de la votación. No hay opción a tacha o revisión de la elección, salvo medie algún hecho que el equipo técnico considere materialmente pertinente. Por lo tanto, voy a proceder a cerrar la puerta para que la elección se haga con todos los agentes participantes en estos momentos. Gracias. Catorce presentes. Dieciocho ausentes y 14 presentes. Bueno, cada uno ¿se les entregó las balotas o todavía? Hay que entregarles las balotas a cada uno de los agentes participantes, deben de haber 14 balotas, y por orden de llamadas procederán a depositar su voto aquí en el ánfora. Ánfora vacía. P.
Perdón, le vamos a entregar, llamamos, le entregamos la balota y lo depositan, es más rápido, creo. Les hemos entregado un listado y van a poner el número del proyecto del listado en los tres recuadros que le vamos a entregar. No, puede pasar, por favor, una vez se les entregue el lapicero, pasan atrás en el mueble que está atrás. Ahí en el Lambón. El Lambón puede pasar. A ver, ¿dónde es? Ahí en el Lambón, Tomás, más rápido. Mejor allá o María. Lapicero, por favor. Déjase el lapicero ahí nomás. Pueden ir estudiando los proyectos en estos momentos, si no lo pudieron hacer anoche. Son tres proyectos. No, no, dos nomás. En dos nomás, más fácil para la. El lapicero está ahí, ¿no? Sigue. Se prepara. Se prepara. Pase, señor Bertín. Se prepara. Señora Telma, ya puede ir pasando, por favor. Por acá, por acá. Aquí está el lápiz. Se prepara. Que vaya avanzando, Chelito, por favor. Balota.
Señor Marlon Magnus. Se prepara. Adelante, Fernando. Siguiente. Pasa a Persia. Siguiente. ¿Cuántas? Hasta ahorita creo que hemos llegado a 16. Lo que pasa es que hay que saber elegir al cantante. Ese es el tema. Ese es el tema. Bueno, alguna experiencia tengo, algunos identificados, y es cuestión de conquistarlos, ¿no? El único tema ahí que siempre he tenido en cuestión es de que el esfuerzo que les ha costado postular, y después viene el dedo. Tengo que demandar.
contemos ahora la cantidad de cédulas, deben de haber 14. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce. Vamos a proceder al conteo. Explícalo, por favor, Pedro. Hay un sistema que hemos implementado y vamos a hacerlo a través del sistema Excel y también por palotes. El señor me dice un número de proyecto, yo lo apunto y a continuación pongo el primer voto para que no haya confusión. ¿Está bien? Primer voto. Primer voto va para 8 y 10. 8 y el proyecto 10. Un voto. El proyecto 10 tiene un voto. Proyecto 1, un voto, proyecto 8, 2, proyecto 8, 8, uno más, un voto más, y 16, el proyecto 16, un voto. Un voto. Proyecto 1, un voto, un voto, proyecto 8, otro voto, otro voto, 3, proyecto 10, otro voto. Proyecto 1, un voto, 8, un voto, 4, 13, un voto. 13, un voto. Proyecto 1, otro voto, un voto más. Proyecto 10, otro voto, voto más. Proyecto 16, otro voto más. Proyecto 1. Quinto voto sería. 8. El quinto voto. 16. El 16, el tercero voto. 1. Proyecto 1. 6 votos. 13. Un voto. Un voto más. 14. El 14 tiene un voto. 1. Un voto más. 13. 3 votos. 14. Otro voto. 1. 8. Proyecto 2. El proyecto 2. 2. Un voto. Tiene un voto el proyecto 2. Proyecto 5. Proyecto 5. Tiene un voto. Proyecto 1. 9 votos. Proyecto 5. Un voto. Un voto más. Proyecto 2. Un voto. Proyecto 2. Otro voto más. Proyecto 1. Proyecto 1. Un voto más. Serían 10. Proyecto 4. Proyecto 4. Un voto. Un voto. Proyecto 16. Un voto. 4 votos. Proyecto 1. Proyecto 1, 11 votos. Proyecto 8. Proyecto 8 tiene 6. Proyecto 16. 5. Proyecto 1. Proyecto 1 solamente ha votado por ese proyecto. Un solo voto. Último voto. Proyecto 1.
Proyecto 6. Proyecto 6, un voto, no está. Proyecto 16, un voto más. Proyecto 16 serían 6 votos. El ganador sería el proyecto 1, que tiene el primer lugar, ¿verdad? Así es. El segundo lugar sería empate entre el 8 y el 13. El tercer lugar también empatado entre el 10 y el 14. Y el 14, efectivamente. El cuarto lugar se empata entre estos tres también. Uh-huh. Y el quinto lugar entre el proyecto 4 y el 6. Así es. Ese es el orden. Ahora se tiene que hacer el conteo de acuerdo a lo que dice la cantidad de los 10 millones, que es el tope, de acuerdo a la ordenanza número 402. Ahora el equipo técnico está haciendo la contabilidad para poder señalarnos el tope de los 10 millones. Vamos a concatenarlo con el tema del Excel para que nos validen los datos. ¿Puedes hacer el acumulado? Vamos a visualizarlo en el Excel también. Proyectos, ¿de acuerdo? Vamos a darle los montos de cada proyecto. El proyecto 8, implementación y equipamiento de almacenes de avanzada de defensa civil, tiene el costo de 1 millón de soles. El proyecto 10, ampliación y mejoramiento del servicio de almacenamiento público y reaprovechamiento de residuos sólidos, 1.091.150. El proyecto 1, 1.172.000 soles. El proyecto 16, ampliación y equipamiento del gimnasio municipal, 300.000 soles. Proyecto 13, mejoramiento y ampliación del sistema de videovigilancia,
3.500.000 soles. Proyecto 14, mejoramiento de la calidad de servicio de patrullaje, 1.000.000 de soles. Proyecto 2, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial de la avenida Benavides, 1.971.490. A ver, me informan el equipo técnico que el tope es 10 millones. Claro, hay unos que tienen más votos que otros, hay que recordar. El primero ganador es el proyecto 1, luego hay un empate entre el proyecto 16 y el proyecto 8, ¿no? El tercer lugar también es un empate entre el... Sí, pero ya pasaron los 10 millones. Hay empate. Entre dos proyectos, entre el 10 y el 13. Estamos calculando ahora el tope de los 10 millones que dice la ordenanza que se tiene que votar hoy. Y los vecinos del 20 al 27 de septiembre van a poder establecer el orden de prioridad de estos proyectos que están resultando. Hay dos que tienen tres y tres que tienen dos. ¿Quién tiene 13 votos? No, este es el número de proyecto. Este es el número de votos. Los que se repiten también es acá, acá y acá. ¿Cuánto vale el proyecto 4? El proyecto que tiene más votos es el proyecto número 1. 900, ¿de acuerdo? El proyecto número 1 es el que tiene más votos, está conforme. Entonces hay que tomar en cuenta este 1.172.000 soles. Lo ha ocupado el que tiene seis votos, que es el 8, que es de 1.000.000 de soles. El tercer lugar, acá se comparte con acá hay un empate con el 16. ¿Estamos conformes hasta ahí? ¿Sí? Siguiente. Cuarto lugar. Cuarto lugar son los que tienen tres votos. No, pero acá hay uno que tiene tres. ¿Es A? El segundo lugar tiene seis votos. En tercer lugar son los que tienen tres votos. Acá este tiene tres votos, que es el proyecto 10, ¿de acuerdo? Y otro que tiene tres votos es el proyecto 13. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí cuánto va sumando? Terminemos, no nos confundamos ahorita porque si no entramos en discusión y no avanzamos. Tenemos hasta ahorita 1, 2, 3, 4 proyectos votados.
puede ordenar este. ¿Aló? A ver. A ver, tomemos asiento. Ahí tenemos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ocho proyectos que suman 12.103.033 soles. Como el monto es hasta 10 millones, no necesariamente, les propongo votar por estos que tienen dos votos hasta llegar a los 10 millones. ¿De acuerdo? Vamos ahorita a votar, o votamos por la rehabilitación de Diagonal, mejoramiento de rehabilitación de la infraestructura José Gálvez y mejoramiento de la calidad del servicio de patrullaje y seguridad ciudadana.
esos les vamos a repartir los papeles y ponen el número del proyecto y lo meten al ánfora, cada uno en su sitio. Sí, Percy. Perdón, la voluntad de los agentes participantes ha quedado clara, ¿no es cierto? Y esta lista pasa para la elección de los vecinos. Los vecinos decidirán qué proyectos son los que llegan hasta los 10 millones. No, pueden votar por todos. Los vecinos deciden el orden. Hasta los que lleguen los 10 millones será la votación de los vecinos. Ya los agentes participantes manifestaron su voluntad. Nosotros, ese es el orden en el que ha quedado, que los vecinos decidan con su votación electrónica, el empate y los proyectos que lleguen hasta los 10 millones, según el orden. De acuerdo con la ordenanza, los agentes participantes decidimos el orden de priorización en esta votación in situ. De ese orden priorizado, los vecinos en la votación electrónica eligen el orden de ejecución. La norma es bien clara. Artículo 24, inciso C. El equipo técnico pondrá en conocimiento a la comunidad miraflorina los proyectos seleccionados como viables. Se ha realizado. Estos serán sometidos a votación por los agentes participantes de acuerdo al siguiente procedimiento. Primera etapa. Los agentes participantes, representantes de las organizaciones, votarán hasta por tres propuestas de proyectos que se efectuará de manera presencial. De ellos se obtendrá un listado de proyectos elegidos. El proceso se llevará tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 8 y 11 de la presente ordenanza, que es el procedimiento de la lista 1, tomar lista 2, que son los agentes participantes, a fin de garantizar la transparencia del proceso. El representante de los agentes efectuará el conteo de los votos manuales y dará lectura al listado de los proyectos elegidos. Se elegirán los proyectos que tengan mayor votación hasta donde alcance el total del monto asignado de acuerdo al artículo 7 de la presente ordenanza. La elección se refrendará en un acta. ¿El artículo 7 qué dice? El artículo 7 dice, el monto asignado al presupuesto participativo 2014 asciende a 10 millones de soles, que considera de manera referencial los montos efectivamente transferidos por el MEF en el año anterior. En realidad es el listado hasta donde alcancen los 10 millones. Se había propuesto, al haber empate de dos votos, estos tres últimos, estos tienen tres votos, por eso había propuesto llegar hasta los 10 millones, van a poner ustedes en la balota el primer lugar que desearían que esté dentro de estos tres proyectos, segundo lugar y tercer lugar. Entonces, sobre eso vamos a hacer una nueva votación hasta llegar a los 10 millones. ¿De acuerdo? Sobre esos tres proyectos solamente, sobre esos tres proyectos llegamos a los 10 millones, ¿de acuerdo? Entonces ahora con un papel en blanco ponen el número de orden de esos tres proyectos. Rehabilitación y mejoramiento de Óscar R. Benavides, mejoramiento de José Gálvez o mejoramiento de la calidad del servicio de seguridad ciudadana. O voten por uno nomás, ¿no? Voten por uno. Voten por uno. Sí. Por un solo proyecto. A ver, Telma. Sobre el proyecto 9, 10,
u 11, tú vas a elegir un solo proyecto. ¿De acuerdo? Ah, ya, perdón. Perdón. De acuerdo. Es el proyecto 2, 5 y 14. Voy a apuntarlo acá. Por escrito, claro. Sí. No. Eso es aparte. Esta es una segunda votación para llegar a los 10 millones. Claro. Sino que hay tres proyectos empates, entonces tenemos que elegir solo esos proyectos empates. ¿Hay hojas en blanco? ¿Sí? ¿Hay hojas en blanco? ¿Ah? El voto secreto, mejor. A ver, señora María Ofelio, señora Patricia Esteves. Pueden votar, por favor, en la parte de atrás, que es en blanco, el número 2, 5 o 14, por favor. Un solo número, ¿no? Hemos quedado en un solo proyecto. Sí, un solo proyecto, solamente un proyecto, el 2 o el 5 o el 14. Muy bien, el señor Bertín Díaz. Señora Telma. Señora, su papel. Señor Óscar Amat. Señor. Señor Marlon Ángez. Señor, su hoja. Señor Fernando Carrera.
Señor Percy Weiss. Señora, un ratito, por favor, mejor. Señora Raquel Peña. Solamente pueden votar por un proyecto. Por favor, no olviden. Señora Nelly Montenegro. Señor Alberto Varillas. Señora Ingrid de Andrea. Señor Gino Salazar. Y se prepara señora Ana Fosa. Un ratito, por favor. Señora Ana Fosa. Completamos los 14 votos. Que me ha hecho llegar Marlon es que él votó por los proyectos y solamente en el caso de que se encuentre se va a considerar el de la izquierda. He quedado con él en eso. A ver, comencemos con el conteo. Tú ya sabes cuál es el tuyo. Un voto para el 14. Tercer voto para el 14. 5. Un voto para el 5. 14. Dos. Catorce. Cinco. Catorce.
5. Tercer voto para el 5. 14. Octavo voto para el 14. 5. Cuarto voto para el 5. 14. Soles. ¿De acuerdo? Entonces entran 7 proyectos, mejoramiento y acondicionamiento de los servicios de bibliotecas municipales, implementación y equipamiento de almacenes de avanzada defensa civil, ampliación y equipamiento del gimnasio municipal de Miraflores, ampliación y mejoramiento del servicio de almacenamiento público y aprovechamiento de residuos sólidos domiciliarios, mejoramiento y ampliación del sistema de videovigilancia, adquisición de plataforma articulada, remolcable con equipamiento de seguridad y herramientas, mejoramiento de la calidad del servicio de patrullaje y seguridad ciudadana y mejoramiento y rehabilitación de infraestructura vial de la avenida José Gálvez. ¿Correcto? ¿Todos conformes? ¿Aplausos? ¡Bravo! Muchas gracias. Ahora vamos a firmar el acta para que esto quede ya oleado y sacramentado. La verdad que ha sido, les agradezco a ustedes como que ha sido un proceso bastante transparente, tranquilo, sin ningún tipo de... ha sido, la verdad que para la experiencia que hemos tenido los agentes participantes con... La municipalidad ha sido de lo mejor, ¿no? Como nos habían pedido el salón de actos y ya estamos fuera de hora de 15 minutos, ¿le parece si pasamos a la rotonda para que en fila terminemos de hacer el acta y puedan proceder al siguiente evento?